Empezamos dibujando un huevo en una de las hojas. Procuramos que sea grande para que nos quepa el dinosaurio dentro de él. Una vez dibujado, tomamos las tijeras y lo vamos a recortar. Lo ponemos encima de la otra hoja y con el lápiz vamos a calcar alrededor. Lo hacemos a un ladito y en el huevo vamos a dibujar el dinosaurio bebé. Empezamos con un óvalo para la cabeza. Le dibujamos el ojo con un círculo. Le hacemos un círculo más y un círculo pequeño para el brillo. Arribita del ojo vamos a dibujar una línea que vaya hacia la cabeza. Y en esa línea vamos a dibujar unos triángulos. Le hacemos la sonrisa. Y vamos a continuar con el cuerpo. Un poquito más abajo vamos a hacer las manitas. Hacemos dos curvas hacia abajo. Y le dibujamos los dedos con forma de U. Hacemos los bracitos, dibujamos una línea al lado de las manos. Y alrededor una curva.
Aquí en la parte del medio le vamos a hacer la pancita. Hacemos dos líneas y continuamos abajo para hacer como un semióvalo. Le hacemos las patitas haciendo un semióvalo. Y en estas le vamos a dibujar las uñas. Para hacer las uñas hacemos como un piquito y lo cerramos con una curva. Piquito y cerramos con curva. Piquito y cerramos con curva. Hacemos lo mismo con la pata de este lado. Y terminamos de completar el cuerpo con las líneas que nos faltan para unirlas con las patitas. Ya solo le hacemos la colita de este lado. Y le ponemos los detalles que nos falten. Por ejemplo, aquí en la cola le podemos poner los piquitos y le podemos poner también unas líneas. También podemos ponerle líneas en la panza. Le ponemos dos puntitos para hacer la nariz en esta parte de aquí y le podemos también dibujar algunas manchas. Ya que hemos dibujado el dinosaurio, ahora sí podemos borrar el huevo. Volvemos a tomar el huevo que hemos recortado anteriormente, lo ponemos encima del dinosaurio y vamos a empezar a dibujar nuestro fondo. En la parte de abajo vamos a dibujar unas hojas, pueden ser hojas largas, que empiecen desde el huevo y terminen en la parte de abajo. Vamos a tratar de que el huevo no se mueva. Ya que tenemos las hojas, ahora sí podemos retirar el huevo. Lo podemos hacer a un ladito y vamos a continuar dibujando el fondo. Le podemos hacer líneas a las hojas. Thank you.
Y acá en la parte de arriba podemos dibujarle algunas nubes. Dibujamos la línea que separe el pasto del cielo. Y empezamos a pintar. No olvidemos también pintar los cachitos de hoja que alcanzaron a dibujarse en el huevo. Ya que lo tenemos así, vamos a tomar el huevo, lo vamos a doblar un poquito sin doblarlo totalmente y con las tijeras en la parte de en medio le vamos a hacer un corte así pequeño. Le podemos hacer un corte un poquito a un lado para que nos quede como una tirita. Y vamos a ponerle pegamento solamente alrededor. Lo vamos a pegar en donde encaje con nuestras hojas y tape el dinosaurio. Y lo que sigue es hacer que parezca que acaba de nacer. Entonces de la tirita que le dejamos, vamos a empezar a jalar para hacerle varios cortes en el huevo. Vamos a hacer varias tiritas. Nos podemos apoyar de las tijeras para que se formen las tiritas y ya nada más las vamos jalando hacia la orilla. Y hay que estarlo haciendo lo más despacito que podamos.
Si se te despega así como a mí, nada más volvemos a ponerle en la orilla el pegamento. Remarcamos el huevo con el color negro. Y le pintamos algunas manchas cafés. También le podemos agregar al fondo algunas montañas o volcanes.